Creo que estamos en comunicación con Juan De Giovanni, fundador de Discovery Store, una plataforma que conecta marcas y fabricantes independientes con minoristas, ayudándolos a llegar a nuevos clientes con una potente herramienta de ventas al por mayor y a minoristas que les permite descubrir mejor nuevos productos para sus negocios. Y hay algo más, financiando y entregando miles de productos, inclusive gratis. Parece un milagro, probablemente sea el milagro ítalo-argentino. ¿Cómo estás, Juan De Giovanni? ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Cómo andan todos por ahí? Hola, buenas tardes. Muy bien por acá. Muy bien. Juan, primero, ya viste que te hice una gran presentación, pero antes de ir a la presentación, contanos de dónde venía tu abuelo piemontés. Bien, exactamente, sí. Por acá tenemos otro piemontés acá, o lombardo, por ahí. Así que buena sangre. Ah, está muy bien. Hay una ciudad cerca de Torino que se llama Lu, L-U, que era, donde viene mi abuelo, mi bisabuelo. En el 1890 y algo, se establecen en Santa Rosa, en la provincia de Santa Fe, y de ahí un poco, ya ahí sigue toda la parte de acá Argentina, ya abuelos y padres argentinos, yo también argentino, así que, pero mi bisabuelo es un poco fue el que generó todo esto, como te decía, el norte de Italia, así que, ese es un poco el origen de cómo llegamos. Porque tu apellido es bien de origen italiano, De Giovanni, ¿no? Sí, De Giovanni, pero al 100%. Sin embargo, te metiste en esta plataforma y la llamaste Discovery. ¿Por qué la llamaste Discovery Store? Sí, Discovery un poco nace para unir de alguna manera minoristas o negocios que quieren abastecerse, ¿sí?, de productos para vender siempre. O sea, por eso es una especie de lo que sería un mercado libre al por mayor. Entonces, lo que buscamos es tratar de que los negocios puedan abastecerse, y donde una de las partes, como un marketplace, tiene dos partes. Una que son los negocios, ¿sí?, que compran estos productos para abastecerse, y por otro lado las marcas. Y acá esa parte es importante porque son marcas independientes. Y la pregunta vendrá en qué es una marca independiente. Exactamente. Bueno, básicamente... Me anticipaste la pregunta. Exactamente. Entonces, marca independiente es, a diferencia de una marca internacional, como puede ser L'Oréal, Adidas y demás, son marcas que argentinas, básicamente, de pymes argentinas, que están en el país, que tienen una fábrica, que producen un producto que no es tan reconocido a nivel internacional, de hecho venden acá en Argentina, y son las que más necesitan un marketplace como nosotros para que ayudemos justamente en esa digitalización y a poder mostrar estas marcas a todo el país. Esta es un armado digital, ¿no? Porque es un espacio digital, este espacio que estás diciendo. Exactamente. Imagínense, es un mercado libre en donde lo que se le dice al cliente, no vayan más a un punto de venta, sino que lo pueden resolver comprándolo en una aplicación. Esto es lo mismo, salvo que yo no le hablo al cliente final, sino que yo le hablo a un negocio, porque claro, lo que yo hago es tratar de que estos negocios compren al por mayor, que le compren a la fábrica directamente estos productos para poder venderlos. Sí, pero es exactamente lo que decís, es una digitalización de la industria. Lleva obviamente sus desafíos. Claro, sí, contanos cómo fue la historia, cómo se te ocurrió, cómo arrancó. Bueno, un poco, lo que nos dimos cuenta es que hablando con clientes, creo que es la mejor manera de poder comenzar un negocio, y no dos o tres, sino cientos de clientes. Empezamos a preguntarle, cómo se abastecían, cómo compraban productos. Y básicamente muchos, si no por decirte todos, trabajan con distribuidores. Esos distribuidores son empresas muy chicas que compran a una fábrica productos, se dan vuelta y lo venden a estos negocios. Y cuando les preguntamos, ¿cómo es la forma en que vos ves los productos, ves la lista de precios, cómo te mandan nuevos productos? Eran todos documentos enormes, muy engorrosos, no quiero decir la palabra técnica, que es PDF básicamente, pero que es un tipo de documento donde son miles y miles de páginas, inviolable, en donde no, es muy difícil para una persona que está, para una pyme que está atendiendo el local, que está, haciendo el stock de los productos, que está con 200 cosas, poder ver cómo puedo comprar mejores productos. Entonces ahí dijimos, hay una gran oportunidad para digitalizar todo esto y que
esa pyme que está comprando, que lo puede comprar de una manera mucho más fácil, ¿no? Entonces es una aplicación que tiene este catálogo de productos en donde el negocio puede decir, bueno, voy a elegir de comprar este, este y este, y no me importa a mí si es una empresa que está, o sea, es una pyme de belleza, por ejemplo, que está en San Juan, o está en Ushuaia, o está en Entre Ríos, porque a mí me llega gratis y me lo gestiona todo Discovery. Eso es un poco la intermediación que nosotros hacemos. Es decir, un negocio dice, elige los productos que quiere y yo me encargo de poder gestionar el pago y me encargo de gestionar esa logística para que ese comprador, ¿sí?, ese negocio pueda comprar esto de una manera unificada, sin costo, porque no le hacemos costos de envío. O sea, es también un servicio que nosotros damos, cuando, damos gratuito. Cuando vos decís gestionar el pago, ¿es también financiar? Hay un tema de financiamiento, pero más allá de eso, hay un tema que es más importante que el financiamiento, que es la desconfianza que se genera cuando hay dos personas. Por ejemplo, yo estoy conociendo, vamos a hacer un negocio que es un producto, una dietética, un almacén natural, que está vendiendo productos de alimentos y le encantó unas barritas de cereales que fabrican en San Juan. Pero yo no conozco, yo como negocio no conozco esa fábrica, no conozco esa marca. Entonces, me tengo que jugarla a que si le hago el pago primero, o me piden, bueno, yo te envío y después me pagás. Hay una especie de ida y vuelta donde hay esa desconfianza, y nosotros lo que hacemos es tratar de generar esa confianza nosotros, en donde nos hacemos responsable de todo, para decir, ustedes me pagan a mí, yo me hago responsable de ese pago, yo le pago a la marca, o sea, el fabricante, y recién cuando esa persona recibe el pago, esa marca recibe el pago, ahí se despacha el producto. Entonces, más allá del financiamiento, como te decía, esa intermediación es muy importante para hacer que las cosas sucedan o que esa operación suceda. Por más que yo conecte dos partes, le diga, hola, mira, está Francisco de un lado y Miguel Ángel del otro, las cosas no pasan por esto que te decía, porque hay muchas cosas que se gestionan en el medio que hace que esa operación se caiga. Entonces, ese minorista después le vende al público, o sea, yo por ejemplo, si quisiera comprar, no podría, o sí, yo. Público, Exactamente. Nosotros filtramos para que sean negocios los que son distintos tipos, pero nosotros no le vendemos al consumidor final, porque justamente lo que hacemos es buscar abastecer a los negocios, no al cliente final. Hay un montón de aplicaciones como Mercado Libre, por ejemplo, como ya lo he mencionado. Ese para el cliente final, Mercado Libre para el cliente final. Exactamente. Es el cliente final, nosotros vamos a negocios. Entonces, lo que hacemos es, tenés que comprar al por mayor, tenés que comprar un volumen más importante de productos. Obviamente te baja el precio del producto individual, pero porque estás comprando un monto mayor. ¿Vos, ¿sí?, sabés, Juan, que yo debo trabajar hace, 45 años, y hace 45 años que vengo escuchando la importancia de reducir el costo de intermediación. A tu criterio, ¿se ha logrado eso o todavía estamos en la lucha? Bueno, es un poco lo que nosotros tratamos de hacer. Imagínate, te voy a poner un caso. Nosotros tenemos marcas que están, por ejemplo, en Buenos Aires y que le venden a una ciudad del interior de Entre Ríos, a Concordia, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Suele haber un distribuidor un poco más grande que le compra a esta marca, se abastece, se da vuelta, pero no llega capaz que a Concordia, llega a otras ciudades. Ciudades más chicas son abastecidas por un segundo distribuidor. Entonces hay una cadena de dos personas en el medio, entre el fabricante y el minorista, o sea, el negocio, en donde se hace muy alto el costo. Entonces ahí es donde nosotros tratamos de decir, bueno, pará, vos minorista podés comprarle directo a la marca. Yo lo que te doy es ese canal para que vos puedas comprarle directamente sin tener que pagar ese sobreprecio por la cantidad de players o de personas que hay en el medio. ¿Se entiende? Entonces es un poco lo que decís, súper cierto, y es un poco donde nosotros nos compran, porque nos dicen, che, yo con vos puedo comprar a precios de fábrica de alguna manera, ¿sí? Y es un poco el objetivo de esto. Esto vos lo más fácil. ¿Esta idea la tomaste de algún otro mercado o fue, digamos, ver la oportunidad? Mira, hay dos acontecimientos que pasaron. Uno es que sí, hay una empresa americana que tiene bastante poco tiempo, tenemos 5 años, es una empresa muy grande que lanzó este modelo de una manera, y por otro lado nosotros lo que hicimos fue con eso primero validarlo con clientes. Primero nos sentamos con minoristas y con marcas y dijimos, mira, yo voy a proponer esto al mercado, ¿vos qué pensás? ¿Vos me comprarías? ¿No me comprarías? ¿Qué dolor te estoy solucionando?
y la verdad que nos dio muy muy positivo todo esto, y dijimos, bueno, avancemos, y a principio de este año lanzamos este marketplace, en donde hoy tenemos más de 300 marcas y unos 40.000 minoristas o negocios registrados, en donde lo que buscamos es juntarlos para que hagan esta operación y puedan comprar de una manera más fácil, un poco como te iba contando, ¿no? Entonces, es una doble operación. Primero, muchos negocios les facilitamos la compra, pero también hay muchas marcas, ¿sí?, que tal vez están escuchando en este momento y que digan, che, pucha, me interesaría a mí poder mi marca mostrarla y poder subir mi catálogo para que pueda, para poder vender en todo el país, y nos encantaría, porque justamente hacemos eso, facilitarles a esas marcas que producen muy bien, pero que capaz que no tienen un equipo comercial, un presupuesto publicitario, un equipo de logística, poder darle toda esa solución de una manera con nosotros para que lo puedan hacer y puedan vender a todo el país. Juan, le paso el micrófono a Arturo Curatola. Hola Juan, ¿cómo estás? Mucho gusto. Un gusto. Vamos a hacer el terreno de la hipótesis. Yo necesito un proveedor de caramelos de menta. Vos lo encontrás, me decís que está fulanito de tal, hacemos el acuerdo, vos dirás cuál es tu participación en el negocio o digamos en el pase de mano, y después, bueno, ya tengo conocimiento con el proveedor o el fabricante y yo quiero seguir. ¿Sigo atado a vos permanentemente o sigo con el fabricante? ¿Cómo es ese acuerdo? Mirá, nosotros lo que hacemos, bueno, tocaste un punto muy importante, el concepto de un marketplace, que es justamente tratar de intermediar y tratar de que no te pasen por encima, porque si vos, Arturo, compras, digamos, algún proveedor mío, digamos, una, dos, tres veces, y capaz que la cuarta te tentás para poder ir directamente al proveedor, o el proveedor te contacta directamente, ¿no? Correcto. Entonces, esa parte, ese puenteo, de alguna manera, existe, va a existir siempre, tratamos que no suceda, porque es un poco el negocio, nosotros trajimos a las dos partes y tratamos que eso siempre ocurra dentro de nuestro marketplace. Pero pasan esas cosas, y yo creo que el desafío nuestro como marketplace es lograr tener tanta cantidad de servicios que ninguna de las dos partes le interese poder salir por afuera de este marketplace, que lo puedan resolver todo ahí adentro. Está bien, también como servicios, como financiamiento. También sí. Depende del porcentaje de ustedes, ¿no? Sin duda. Mira, para Estados Unidos nosotros nos quedamos con el 15% del precio de venta del producto. Si no saliste nada, no hay ni un costo fijo ni nada. Por cada digamos, producto que vos vendas como marca, esto lo paga la marca, es un 15% del costo. Y nos hacemos cargo, y acá viene la otra parte, nos hacemos cargo de todos los costos logísticos, nos hacemos cargo de descuentos, por ejemplo, un 10% de descuento en la primera compra, nos hacemos cargo de las devoluciones, con lo cual, digo, si vos te pones a pensar, decís, che, con el 15% no lo repagás ni de casualidad, y no se paga, la verdad, se paga recién en futuras operaciones. Por eso yo necesito que esa persona se quede en el marketplace comprando, porque si no, yo pierdo plata. Juan, entonces, ahí es donde... Sí. Juan, gracias, Juan, gracias. No, perdón. Juan, mirando un poco el portal que está en internet, que es muy bueno, yo veo que son sectores específicos, es decir, hogar y decoración, correcto, belleza y cuidado personal, y alimentación, almacén natural o alimentación natural. ¿Eso obedece a que lo hicieron progresivamente, van a ampliar, va a haber cada vez más sectores o van a quedar formateados así? No, correcto. A ver, es bastante específico, y en toda Latinoamérica pasa esto, que hay ciertas categorías en donde encontramos mucha oferta y mucho demandante, ¿sí? Que son los tres casos que justo mencionaste. Hay un cuarto que no mencionaste porque ya no lo tenemos arriba cargado. No lo mencioné porque no lo vi, estuvo bien. No, es que es correcto, digamos, porque todavía no nos pusimos a trabajar con esto, pero va a ser la próxima categoría a trabajar, que es la parte de ropa y accesorios. Ah, bueno, ahí yo que trabajo, me desempeño justamente en una industria textil, estamos en primera fila, Juan. Bien, perfecto. No, bueno, a ver, eso es bastante complejo, es muy grande el mercado, y lo que tratamos de hacer es ir por cada uno de estos tres que mencionaste, la parte de hogar, la parte de belleza y la parte de alimentos, que son tres muy fuertes y que hay que desarrollarlos bastante antes de poder saltar a este cuarto último, que ya desde por sí va a ser el más grande, porque hay mucho por desarrollar. Y también hay un tema de balance, ¿no? O sea, yo no puedo tener muchas ofertas, o sea, muchas marcas. Claro, porque perdés la capacidad de control. Acá tengo una pregunta de Claudio Farabola, Juan. ¿Qué tal? Una pregunta, sí, Juan. Claro. ¿Por qué no alimentos? Porque nosotros teníamos un proyecto muy importante
que tenía más una lógica de trabajo cooperativo, de pequeña tienda, etcétera, en una experiencia italiana que basaba, arrancaba sobre alimento no perecedero, etcétera. ¿Por qué no incorporaron el tema rubro de alimentos? Perdón, Germán se entrecortó. La pregunta es, no, ¿alimentos perecederos por qué no? Porque tienen alimentos naturales, pero ¿por qué no alimentos conservas o alimentos perecederos? Porque Claudio Farabola, este es el programa, vos sabés, Juan, de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina. Y Claudio Farabola justamente es el director ejecutivo. Hoy estamos haciendo el cierre del año, hablando de todos los temas, y apareció esta pregunta. Bien, perfecto. A ver, el tema de alimentos perecederos, como de congelados, que es otro punto que puede aparecer, es que es bastante compleja la logística de esos productos y se hace muy costoso los envíos. Entonces, de vuelta, tenemos un año de operaciones y es en donde dijimos, bueno, vamos a hacer muy bien lo que hacemos antes de saltar a algo complejo, como te decía, desde la ropa hasta la logística de congelados o de perecederos, en donde no nos podemos equivocar porque nadie puede tener un producto que se le venza a los 10 días. Porque a pensar que no es para consumirlo ahora. Vos estás comprando algo que te va a quedar en tu local por varios días, semanas, o lo que fuera. Entonces, tenemos que tener muy muy claro el transporte como para poder, una vez resuelto eso, salir a ofrecer ese tipo de productos. Pero me encantaría apenas tengamos esa, digamos, un poco más aceitado todo el proceso logístico, que es complejo, que no es nada fácil, porque pensar que nosotros distribuimos, tampoco estamos comprándole a alguien de Salta y enviándolas a Ushuaia. No te hablo de AMBA, no te hablo de CABA o de Córdoba a Córdoba, es todo el país. Entonces, bueno, hay que resolver la logística con productos complejos a todo el país. Suerte con los textiles, Juan. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Te deseo, por supuesto, un buen feliz Navidad y buen año 2024. Y bueno, probablemente nos volvamos a conectar hacia el otoño del año que viene. ¿Qué te parece, Arturo? Sí, así vemos la evolución. Muchas gracias. Encantado. Gracias, Juan. A ustedes. Mucha suerte. A ustedes, muchas gracias por el tiempo. Ha sido Juan de Giovanni, fundador de Discovery Store.